Sí, nosotros con el primer proyecto que fue un poco educar para la paz, el respeto por el otro, los valores y los sentimientos, que fue el primer eje del primer año, nosotros implementamos la maratón familiar y aprovechamos, bueno, la maratón es una maratón, obviamente, con todas las familias del jardín, donde aprovechamos un espacio, en un espacio público, abierto a la comunidad también, porque también pueden venir abuelos, tíos, vecinos y demás, donde compartimos una tarde juntos y dentro de esa tarde hay actividades pensadas en torno al eje que utilicemos o que seleccionemos para ese año. El primer año había sido esto de manifestar los sentimientos y demás, entonces se llamó Me das tu mano, me das tu mano, Sí, me das tu me mano. das tu mano, y bueno, y se hicieron actividades y juegos con padres con esta temática, ¿no? Juegos de darnos la mano, darnos un abrazo, de que el contacto sano y físico sano, hablando de una caricia, de un te toco el pelo, te doy un abrazo, te doy un beso, te contengo, Conozco, sí. te conozco, tiene otras cuestiones, involucra muchas otras cuestiones que no van de la mano íntimamente relacionadas con la sexualidad, como por ahí Exacto. se piensa, y bueno, ¿y qué valor tiene esto? Si es necesario para la vida, si lo necesitamos para relacionarnos con los otros, y darle otra vuelta a esto de estar con el otro, ¿no? Después el otro año, el año pasado trabajamos Yo puedo elegir, la temática Yo puedo elegir, que fue propuesta por la provincia. Entonces ahí trabajamos juegos y juguetes, esto de si los varones pueden jugar con una muñeca y a la casita, si las nenas pueden jugar con un autito, con un martillo, una herramienta. Y también hicimos juegos con los padres, la tuvimos que suspender a la maratón por cuestiones de lluvia, de mal tiempo, terminamos haciendo solo el eje este de Yo puedo elegir con la familia, se pintó un mural, bueno, se hicieron varias actividades en torno a eso. Este año todavía el eje no lo tenemos pensado, no lo tenemos tan diagramado, pero seguramente, como lo venimos haciendo, vamos a utilizar un rato, un tiempo, un espacio de la maratón para hacerlo, ¿no? Bueno, supongo que ustedes después de este tipo de proyectos, año tras año, hacen alguna evaluación de los resultados. ¿Cuesta desarraigar de los niños esta idea de la diferencia por el género todavía? ¿Es una cuestión que en la casa lo tienen muy instalado? Sí, es una cuestión que viene muy instalada desde la familia, desde la casa, desde la sociedad misma. Esto no es culpa de la familia, sino de una formación ancestral, cultural, que viene de muchísimos años y que todos venimos De la acarreando. sociedad. Nosotras también tuvimos que abrir nuestra mente y empezar a pensar estas cuestiones desde otro lugar y de otra manera. Sí, un poco menos tal vez que varios años atrás, los que tenemos varios años de experiencia, muchos años en la docencia, podemos decir que el menor porcentaje que muchos años atrás. Pero igual Cuesta, sí. todavía cuesta.